El 2023 se destacó por ser un año de varias elecciones en distintos países de la región: Ecuador, Argentina, Guatemala y Venezuela. Son las naciones que estuvieron en la mira de todos para ver los resultados que arrojarían unos comicios marcados por la polarización, álgidas campañas, violencia e incluso procesos judiciales para tratar de sabotear la decisión de los ciudadanos. Por ello, hoy analizaremos cómo le fue a la democracia en el 2023 y los comicios que vienen este 2024. Nos acompaña el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Bienvenido, doctor, a NTN24. Mucho gusto, Enrique. Buenas tardes. Un saludo a usted y a toda la importante audiencia en las Américas. Feliz año nuevo. Igualmente feliz 2024. Este 2023... Muchas elecciones, pero el 2024 va a decir: ahí te voy, quítate, porque eh, son bastantes. Para la prosperidad de la democracia, al menos en la región de Américas, ¿qué tan importante es este 2024 con tantas elecciones? Como una generalidad, doctor, si le parece, y ya vamos a países específicos. Bueno, el, el 2024 está marcado por lo que ha sucedido el 2023. En el plano electoral han habido elecciones importantes, señaladas eh, por el eje de confrontación que domina la región durante todo este siglo. Por un lado está la democracia y por el otro lado está el sistema autoritario dictatorial del socialismo del siglo XXI, que con diferentes fachadas se presenta en las elecciones mientras desestabiliza los países con democracia. El año 2023 han sido derrotados en Ecuador, han sido derrotados en, eh, en Guatemala, han sido derrotados en la Argentina. Seguramente el más estrepitoso triunfo de lo que es un mecanismo de cambio democrático ha sido el de la Argentina, porque el socialismo del siglo XXI ha perdido uno de sus principales gobiernos para dictatoriales con el retiro de Fernández y Kirchner del gobierno han tenido dificultades muy graves en lo que representa eh, presentar el sistema dictatorial que viola los derechos humanos con presos políticos en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua como una apariencia de normalidad. Y en ese contexto... El 2024 viene con otros procesos electorales importantes. Vamos a tener elecciones en países con democracias sólidas como el Uruguay. Vamos a tener elecciones en México, que hoy día tiene un gobierno oh, paradictatorial, o sea, al servicio de las dictaduras con López Obrador, y que ha puesto una candidata que hasta ahora eh, lleva mayoría en el en el proceso de las encuestas, pero en todo caso, lo que yo quisiera recalcar para la gestión 2024 es que esta va a estar marcada por el mismo eje de confrontación. La, el ataque permanente del crimen organizado que se ha transformado en política, controlando los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que trata de expandirse, aunque está en un proceso de deterioro y de declive. Y por el otro lado, la democracia que se defiende como puede. No, no reconozco el eje de confrontación de derechas e izquierdas que le gusta a algún tipo de comentaristas, porque lo que se ha visto en América es que la gente quiere buen gobierno. Y en el marco del buen gobierno, esto de derechas e izquierdas no son sino parte de una nomenclatura que ya está superada. Otra de las elecciones importantes en el 2024 es la de Estados Unidos, que sirve para marcar el mantenimiento o el cambio política exterior para toda Latinoamérica. O sea, este es un año muy importante, electoralmente eh, vital, electoralmente muy activo, pero no hay que perder de vista que lo que aquí se está disputando es la, el fortalecimiento, la permanencia de la democracia, en algunos casos la recuperación de la democracia, y con cuatro países que tienen violación de derechos humanos, presos políticos, exilio, eh, migración forzada. Eh, trata de personas que son lamentablemente las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que eh, van a marcar el año 2024, ya sea con su crisis, ya sea con eh, la violación permanente de los derechos fundamentales que ellos hacen. La influencia de este eje, eh, un país que puede ser un ejemplo de lo que comenta, señor, que, que están por fuera las ideologías en esto de defender la democracia, puede ser el eh, Salvador. Eh, porque no es que sea izquierda o que derecha o que centro-derecha. Al final de cuentas, se ve un poco amenazada ahí con allí Bukele que movió las cosas para poder ser elegible de nuevo, eh, señalado por muchos como autoritario, independientemente de ellos. ¿Se socava la democracia con este intento de reelección? Mire, yo creo que a diferencia de lo que ha hecho el socialismo el siglo XXI, donde ha violentado normas constitucionales, y además ha impuesto verdaderos regímenes dictatoriales. Lo hizo en su momento en Ecuador con Correa, cambiando la constitución. Lo hizo en su momento en Bolivia, suplantando la república por el Estado plurinacional, estableciendo la dictadura que hoy día existe. Lo hizo de entrada con Venezuela, con Chávez, que eh, juró sobre lo que él llamó la moribunda constitución y después destrozó todo el sistema institucional. Eh, lo han tratado de hacer en otros países. Yo creo que el tema de El Salvador guarda eh, determinadas formas, como por ejemplo el hecho del retiro de Bukele de la, de la presidencia para ser candidato. Ninguna, ninguna eh, eh, fórmula del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, ha cumplido un requisito de esa naturaleza. Y la otra cosa es eh, el respaldo popular. Eh, el, el Salvador se presenta al mundo con un respaldo masivo a favor de Bukele, que le ha resuelto un problema muy grave, que es el del crimen, que es el de la seguridad ciudadana, y que le ofrece buen gobierno. La diferencia es que las dictaduras falsifican la voluntad popular para mantener en el poder malos gobiernos, para imponer gobiernos que el pueblo quiere eh, retirar. Y en El Salvador lo que estamos viendo es un proceso electoral que tiene críticas, pero que en mi criterio mantiene los parámetros aceptables de los cinco elementos esenciales de la democracia que están establecidos por el artículo tercero de la Carta Democrática Interamericana. México también está dentro de esos parámetros, doctor, porque... Pareciera o en teoría es, es una democracia total, abierta, pero Andrés Manuel López Obrador intenta influir en los distintos poderes ahora, no tiene recato en hablar de su candidata en el foro de la conferencia mañanera. Vamos, en el camino que lleva el país, ¿observa riesgos? México es un gobierno paradictatorial. López Obrador ha llevado a México a una situación de poner a ese gran país al servicio de las dictaduras que están jefaturizadas por Cuba. Eh, ha hecho de México el centro de diálogos para favorecer el crimen organizado. Ha recibido y ha condecorado al dictador Díaz Canel. Ha hecho lo mismo con el dictador de Venezuela. El año 2019 rescató de Bolivia. Cuando Evo Morales eh, eh, renunció eh, a su dictadura, le mandó un avión oficial mexicano para ayudarlo a huir y después le ayudó a recuperar el sistema dictatorial. Eh, México es una democracia, pero México es una democracia bajo acoso porque el gobierno, con los poderes democráticos que tiene de los seis años de ser presidente, ha puesto la política exterior y parte de la política interna al servicio de las dictaduras y además al servicio del narcotráfico. Porque es un hecho que en el gobierno de López Obrador, esto del narcoestado ha avanzado de una manera muy grave al punto que varios estados dentro de la Federación Mexicana son narcoestados. Yo no creo que hoy día se pueda afirmar que el Estado de México en general es un narcoestado, como lo es Cuba, como lo es Venezuela, como es Bolivia, como es Nicaragua. Pero muchos de los estados dentro de la Federación Mexicana son narcoestados. Y eh, eso es responsabilidad de una política de tolerancia con el narcotráfico eh, que llamó muy temprano López Obrador a abrazos y no balazos, y después de una acción en la cual... Eh, ha estado rompiendo permanentemente el Estado de Derecho. La ruptura del Estado de Derecho por parte de López Obrador como presidente de México no quiere decir el quiebre de la democracia, porque hay mecanismos de defensa y obviamente se espera que la elección sea limpia, sea libre. ...aunque López Obrador utiliza y manipule su poder presidencial... ...para empujar a la candidata que él, está, uh, que él está apoyando... ...y que él quiere que sea la presidenta próxima de México... ...pero hay una campaña larga todavía... Eh, ...el pueblo mexicano es muy reconocido... ...por su vitalidad, por su valentía, por su, por su claridad... ...tienen el gran precedente de la Revolución Mexicana que le dio a México este famoso concepto de eh, voto efectivo, no reelección, y eso es una, una democracia que, que es sólida, pero que está amenazada por la violación del Estado de Derecho por parte de un presidente con rasgos muy marcados de autoritarismo y de servilismo a los sistemas dictatoriales. Ya nos mencionaba un poquito Estados Unidos, si bien no es... Eh, estaría en riesgo su democracia, de pronto hay algunos aspectos que resaltar en su influencia a los demás países de América Latina. Doctor, me queda un minutito, por favor. Mire, yo creo que lo importante en Estados Unidos para los latinoamericanos es esperar que Estados Unidos vuelva a tener una política de Estado, una política exterior de Estado con América Latina. Se instaló en el año 1994, a partir de la primera cumbre de las Américas, una política exterior de Estado que duró uh, prácticamente hasta después de los ataques de septiembre 11 del 2001. Después se ha deteriorado y lo que le conviene a Estados Unidos y América Latina es un gobierno que sea demócrata o republicano, pero que tenga una política exterior de Estado que no cambie cuando cambia el presidente o cambia el partido político en el gobierno. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, muchísimas gracias por estos minutos y que tenga un genial 2024. Feliz año nuevo con Libertad y Democracia.